Hola, bienvenido a Gringo Cri Cocina. Hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer una pasta de atún. Bienvenidos y comenzamos. No, no vamos a hacer vinos, pero acompáñala con un buen vino que sea de tu agrado. Bien, bien frío, delicioso. ¿Qué tal? Súper rica, deliciosa. Vamos a preparar este platillo ideal si andas buscando recetas de cuaresma. Vámonos a los ingredientes. The ingredients are... 3 latas de atún, pasta de atún de referencia, 1 libra de crema, 1 cubo de carne de pollo, 2 cucharadas de mantequilla, sal, pimienta al gusto, un poquito de aceite, chiles chipocles. Si vas a tener niños, solo utiliza uno o puedes omitirlo. De todas maneras, la pasta te va a quedar rica. Es una pasta ligera y que sabe muy bien, pero a mí me gusta con chipotle. Le da un toque riquísimo. Yo para esta receta voy a utilizar 2 chiles. Si te gusta más picoso, pues póngale más al gusto. Yo tengo una taza de leche y esto a la crema pues también nos va a ayudar para que no sea tan espesa y que nos ayude a molerla en la licuadora. Yo tengo apio que voy a lavar muy bien, tengo 4 ramitas, pero aquí la cantidad ya es a tu gusto y yo lo voy a picar finamente o a tu gusto. Vamos a estar utilizando media cebolla finamente picada. Dicho los ingredientes, vámonos a esta deliciosa pasta de atún, pasta de tu preferencia, que queda súper deliciosa, ideal para esta temporada. Yo voy a empezar por escurrirle todo el aceite a mi atún. Puedes usar de agua, de tu preferencia. Para mi pasta yo estoy poniendo agua a calentar. Acuérdate de leer tu paquete y seguir las instrucciones en la cantidad de agua o simplemente que tape, sobrepase tu pasta que vayas a estar utilizando. Entonces vamos a dejar hervir. Una vez hirviendo, pones tu pasta en la olla. Yo le voy a poner sal al gusto. Un poquito de aceite. A mí siempre me gusta ponerle un poquito de aceite a mis pastas. De vez en cuando revuelve porque si no se te pega. Entonces, el cubo de consomé de pollo, los chiles cantidad deseada, la leche y la crema la vamos a moler toda en la licuadora para que se integren bien. Ya vamos llegando al final, mi pasta ya está, ya le apagué, está al dente. ¿Qué quiere decir eso? Ni muy suave ni muy firme en su punto exacto para comer. ¿Qué voy a hacer? Yo no la voy a enjuagar, solo la voy a pasar por un colador y vamos a continuar. Bueno, y si has visto mis videos, sabes a mí lo que me gusta mucho hacerle a las pastas. Ponerle unas gotitas de aceite, poquita nada más. Y cuidado que está caliente, revolvemos, así tu pasta se va a mantener muy bonita. Porque si no se pega, se hace tiesa, se hace muy fea. Así que te recomiendo mucho que sigas este consejito. ¿Qué procede?
Yo voy a poner la mantequilla a que se derrita un poco. Puedes utilizar aceite y la cantidad siempre a tu gusto. A mí me gustan 2 cucharadas de mantequilla. Pero claro que si a veces siento que le hace falta más, le ponemos más. Igual con el aceite. Una vez derretida, pues entonces ponemos la cebolla a que se transparente un poco. Y solo es cuestión de estarle revolviendo. Los aromas son deliciosos, ya desde ahorita. Salpimentamos otra vez al gusto. Una vez que haya transparentado, le ponemos el atún y vamos a revolver. Que se sancoche un poco. Es cuestión de unos 3 minutitos, más o menos. Que agarre toda la mantequilla o si decidiste aceite. Después de que el atún lo dejemos aquí por unos 3 minutos, le vamos a agregar la pasta y lo vamos a revolver. Muy fácil de hacer y muy ligera esta pasta, muy sabrosa, espero que sea de tu agrado. Yo lo estoy revolviendo y realmente van como unos 3, yo creo unos 5 minutos, es todo lo que se toma para que todo se integre bien. En este punto yo ya voy a poner la salsa de chipotle. Recuerda que si para ti está muy espeso, agrégale un chorrito de leche. No sé si lo mencioné, pero una vez que le puse la crema de chipotle, apagué la estufa totalmente y ya lo último es nada más ponerle los trocitos de apio. Tú decides qué tan grandes o chiquitos los quieres. Si no quieres que se sienta mucho en la pasta, hazlos mega finos. Y ya está esto listo. Hopefully y'all like this recipe and we'll see you next time. Adios!